Buenas noches, estamos totalmente en vivo en un directo más de su servidor Willow Bone Hardy de Producciones Lucha Blogs. Pero no me encuentro solo, me encuentro con el personaje sensación del momento en redes, aquel que destapó una puerta prohibida. Al parecer, la gente estuvo emocionada, la gente estuvo extasiada con la historia, algunos no nos quedó claro, y bueno, para no decir absolutamente nada más, les presento a Winners 2. Winners, ¿cómo te encuentras en esta noche? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Pues completamente confundido por todo lo que se ha hablado de mí en estos días en YouTube, en Facebook, y pues aquí estoy para aclarar muchas cosas. Y es que bueno, señor Winners, la verdad es que yo ayer navegaba tranquilamente en la madrugada del 25 de octubre. Uno ya había acabado de hacer su trabajo, de crear su contenido, y de la nada, bang, una página sube una fotografía. La intención al parecer era buena o era dirigida hacia otro tipo de cuestión, pero la gente empezó a sorprenderse. Oye, ¿por qué existe un Winners junto a Abismo Negro? ¿Qué está pasando? La gente ubica que Andrés Palomeque, Abismo Negro en paz descanse, fue Winners en su momento. Incluso reconoce que perdió la máscara, algo que actualmente no es muy bien visto, pero Andrés Palomeque fue uno de los pocos que logró salir de esta sombra de luchador desenmascarado que pierde la máscara con otro personaje. Y bueno, las dudas comienzan a suscitarse. Directamente, señor Winners, y le digo Winners porque ya no existe una primera versión de Winners, aunque digamos que coloquialmente sí se llamó en su momento Winners 2, hoy no queda más que mencionarle como Winners simplemente. Platíquenos la historia de cómo este personaje, que al parecer es emblemático y reconocible dentro de la lucha libre, por lo menos de los consumidores de antaño, ¿cómo llega a sus manos Winners 2? Bueno, mira, yo empecé a trabajar en AAA como caballero del ring, allá por 93, 94, por ahí así. Empiezo a trabajar como caballero del ring cuando Andrés Palomeque pierde la máscara como Winners. Me manda a hablar el licenciado Antonio Peña diciéndome que había una oportunidad para mí, y pues que querían darle vida nuevamente a Winners.
no quería dejar y perder ese personaje, ¿no? Porque era muy carismático. Entonces me busca, habla conmigo, platicamos y pues sí, me gustó la idea y empiezo a trabajar como Winners 2. Como Winners 2 nada más fueron cerca de 3 luchas y después le quitaron el 2 y quedó únicamente Winners. Y es como empiezo yo a trabajar en AAA. Ahora bien, ¿cuánto tiempo después de que Andrés Palomeque perdiese la máscara como Winners, usted llega como Winners 2? Fue aproximadamente como 2 meses, porque al mes ya Andrés Palomeque encarna el papel de Abismo Negro y me hablan a mí y empezamos a trabajar. Fueron 2 meses aproximadamente después de que debuta nuevamente Abismo Negro. Ok, entiendo. Entonces, prácticamente fue inmediato toda esta situación. ¿Qué fue lo que comentaba Antonio Peña, un visionario del deporte? ¿Qué era lo que comentaba del por qué necesitaba que Winners existiera de nuevo dentro del deporte? Como te comentaba, era un personaje muy carismático junto con Caló y al licenciado Antonio Peña le gustaba ese tipo de lucha que hacía Andrés Palomeque, el bailar antes de subir al ring, de subir a una chica al ring y bailar con ella. De eso le gustaba mucho a él y le funcionaba porque la gente lo pedía. Entonces es como deciden pues darme la oportunidad y encarno yo el Winners 2. Bueno, y en esta situación, mi querido Winners, ¿cómo te viste? Digo, no sé, el concepto de tu primer personaje, me imagino que era totalmente alejado de este tipo de merequetengue, de ese tipo de dinamismo, de bailar y todo esto. Como Winners, ¿con qué te enfrentaste al tener que replicar o tal vez seguir la fórmula de lo ya establecido? Pues mira, para empezar, yo tenía que hacer mi propia historia. Correcto. Ya el Winners 1, adiós, ya había perdido la máscara y desapareció. Correcto. Entonces yo tenía que formar mi propia historia, pero sí debía yo, pues, no luchar al 100, sino al 200, porque él ya había dejado algo marcado, ¿no? Entonces, que llegara yo con un nivel bajo de lucha, pues yo creo que iba a ser decepcionante, tanto para Andrés, en paz descanse, como para Antonio Peña, ¿no? Que me estaba brindando la oportunidad. Correcto. Entonces, pues para mí fue una prueba muy fuerte, porque pues yo tenía poco de haber entrado a AAA, pero afortunadamente los muchachos me aceptaron muy bien, y me refiero a todo el elenco de AAA, ¿no? A todo el elenco, pues tú sabrás ya en esos tiempos quiénes estaban, todos que eran Blue Demon, que era Tinieblas Junior, Conan, el Hijo del Santo estaba entonces, los payasos, los anteriores payasos, el azul, amarillo y el rojo. Entonces todos ellos me aceptaron y me ayudaron y afortunadamente pues fui del agrado del público también. Entonces, esto es como Winners. Estamos hablando de la Así historia es. de Winners De 2. Winners 2, así Sí, es. porque está mencionando nombres también contundentes y poderosos y más. Por ejemplo, hablar del comandante Conan, que hoy en día es una de las caras creativas más identificadas, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Pero bueno, eso nos queda claro. ¿En qué año fue esto aproximadamente? Esto fue, para ser exactos, 93, no, no, fue en el 90 y, ay, 97, Digo, no tienen que ser por ahí fechas así exactas. exactamente, Vamos a poner un sí. aproximado del 97 al Sí, 99. aproximadamente. Ok, como Winners, en ese momento, antes de la historia que más adelante vamos a desarrollar, que precisamente fue lo que más como polémica o más ruido causó en redes, que para eso estamos el día de hoy aquí. Sí. Antes de esa historia que vamos a tocar un poquito más adelante, ¿cuánto tiempo estuvo como Winners, ya sea como dos o como ya simplemente Winners aproximadamente? Estuve, bueno, a la fecha lo tengo, pero cuando inicié en AAA como winner, estamos hablando 97, 98, 90, a ver, fue 93, 94 entré a AAA, 94 como caballero, 95 ya me dieron winners y empecé a trabajar como winners.
A la fecha, bueno, yo me salí de AAA después, ¿no? Yo me salí de AAA por cuestiones de trabajo, porque me tuve que ir a otro lado de la República a radicar y a trabajar, y me salí de AAA. Pero pues Entiendo. antes de eso pasaron muchas cosas, que es la foto que por ahí anda en redes sociales causando una controversia enorme. Sí, esa foto yo creo que Y fue la foto, no sé, pareciera ser que sacudió contundentemente. Y eso, mi querido Winners, que actualmente polémicas le sobran a la lucha libre. Que el hijo exactamente. de Mr. Niebla, el apestoso Mayor Junior, el mini rey del Guaguancó, Espectro Junior, el hijo del Espectro Junior, que el DMD contra la comisión, que si el Consejo Mundial de Lucha Libre es dueño de los títulos nacionales completos, que si el cibernético va a regresar a AAA. Y bueno, polémicas y rumores y todo esto existen. Y aún Yo te así, voy a decir una cosa, Will. Discúlpame que dime, te interrumpa. claro, dime, dime. Yo veo muy poco mi Facebook porque mi trabajo es muy absorbente. ¿Correcto? Estaba yo, lo abrí nada más para checarlo porque tenía buen rato que no lo veía. Y de repente veo esa foto y veo una de comentarios, unos en contra, faltándome al respeto, que pues lástima, ¿no? De la gente. Pero otra gente que realmente sabe de lucha libre, en verdad que sabe, pues hicieron buenos comentarios. Y yo dije, wow, ya habían cerca de 50, 60 comentarios al momento y seguían llegando. Y yo dije, ah, caray, ¿qué pasó, no? Pero qué bueno que pues nos encontramos, güey, para aclarar esto, esta situación. Sí, y bueno, antes de llegar a la historia de esa foto, en ese momento Winners, actualmente es muy común que segundas, terceras, cuartas, quintas versiones siempre sean comparados con anteriores. Así Incluso es. se habla de la maldición de los personajes. En ese momento no existían redes sociales, pero aún así, dentro de los comentarios de la afición, de propios compañeros luchadores, de periodistas o personas que cubrían medio, el medio de la lucha, ¿qué comentarios te hacían como una segunda versión? ¿Que tú también ibas a perder la máscara? ¿Hubo un respaldo total? ¿Se trató de separar al 2 con el primero? ¿Cómo fue esa parte del Winners 2? No, mira, independientemente de todo eso, Antonio Peña quiso que yo forjara mi propia historia. De hecho, ya fueron pocas las funciones que me presenté con Caló y ya, tan tan, se acabó. Ya quisieron que yo forjara mi misma historia, separándome completamente de Caló, y empecé a trabajar, pues ya, yo solo, ¿no? Bueno, solo entre comillas, porque pues siempre andaba con compañeros, pero ya quisieron hacer una versión diferente. Ya no con Super Caló, ya Winners y Winners, nada más. Ok, ahora bien, dentro de este, actualmente es muy común llamar, dentro de este multiverso de personajes, dentro de los que también se mencionaron, fue un Winners Black. Ahorita me estabas platicando una historia muy curiosa de esta contraparte maligna que hasta el propio personaje de Winners tuvo. Un concepto que siempre utilizó AAA, de las contrapartes, Máscara Maligna, la Parca Negra, el Santo Negro, Black Abyss en su momento. Y bueno, tú me comentabas Pentagón Black, así. Pentagón Black, Ajá. también uno de los primeros pentagones que se hizo famoso por tener el Black en su nombre. Hoy es Pentagón Junior, que ya logró separar su historia, como tú bien mencionas, que es tu propósito como luchador. Esta historia de Winners Black, la gente en los comentarios de ese post mencionaba que si era X-Fly, que si era qué luchador. Platícanos la historia de Winners Black, porque por lo que me comentaste hace rato, también de alguna manera se desprende de ti directamente. ¿Cómo fue esa historia Así de es. Winners Black? Bueno, cuando yo me voy a ir a trabajar fuera de aquí, de la Ciudad de México, tenía yo, bueno, un compañero en paz descanse que trabajaba con el nombre de Furia Rebelde. Furia Rebelde trabajaba Juan Cisneros en paz descanse. Cuando él sabe que yo me voy a ir y platicamos, me dice, oye, déjame tu nombre, ¿no? Déjame el nombre de Winner Junior o Winners 2 o Winner 2000. Le digo, no, mira, a mí pues el nombre me costó trabajo, ¿no? Entonces te puedo prestar el de Winners Black. Si así lo quieres, te lo presto. Y dice, ok, déjamelo. Lo dejo trabajar como Winners Black. Él fue el primer Winners Black que empezó a trabajar. Y yo me voy. Entonces, al paso del tiempo, cuando yo regreso a México, lo veo programado y dije, lo voy a ir a saludar, ¿no? A Juanito, Juanito. Llego allá y mi sorpresa es que no era él, ya era otra persona. Y le digo, oye, ¿quién te dio el nombre a ti? No, pues que Juan. ¿Y Juan dónde está? No, pues ya falleció. Él después luchó como Black Shadow Jr.
Entonces yo no sabía que había fallecido. Le dije, pues discúlpame, amigo, pero pues el nombre me pertenece a mí, yo se lo dejé a Juan, no a ti, entonces es que no puedes subir a luchar. No le permití que subiera a luchar, le dije, no subes y no te metas en problemas, ¿no? Mejor evita eso. Hablé con el promotor, le dije, no va a subir porque yo soy el Winners original, el nombre yo se lo di a otra persona y no es él. Y así fue que surgió un Winners Black. Posteriormente yo me entero, bueno, después por ahí estuvo trabajando el que ahora es Huracán Ramírez Jr., trabajó como Winners Black, él contó con mi permiso, él trabajó como Winners Black, al tiempo deja nombre y es cuando se enmascara como Huracán Ramírez Jr., el hijo de la Gran Leyenda. Actualmente entonces no existe ningún Winners No Black, hay, no hay ningún Winners Black. tampoco hay una tercera versión de Winners. No hay ni Winner Junior, ni el hijo de Winner, ni Winner 2000, ni Winners, New Winners, porque también cuando llegué me encontré con dos, un New Winners y un Winner 2000, que también fui y los paré en el lugar donde iban a luchar y no les permití que subieran. Esto me No recuerda hay. el año 2000, ¿qué fue? Fue 2000, yo llegué de aquí, 2000, 2015, 2014 me comentó, ¿no? 14, 15 aproximadamente, sí. Ok. 14, 15 más o menos. Ok. Ahora bien, actualmente hay, como te me comentaba Winners, un sinfín de polémicas precisamente por el tema de los registros. Sabemos que Winners nace en AAA. Así es. Tú mencionas que eres dueño del personaje. ¿Lo tienes registrado? ¿Cómo es que tú puedes tener este registro? ¿Triple A abandonó el registro? ¿Alguna vez tuviste alguna situación con la Caravana Estelar, que también siempre ha sido famosa por proteger la propiedad intelectual, como ellos lo mencionan? ¿Cómo es el estatus de este personaje? Bueno, yo cuando salgo de Triple A 2004, 2003, por ahí así, yo checo, voy a derecho de autor para ver si podía yo registrar el nombre, porque yo dije, me lo van a querer quitar, ¿no? Entonces, bueno, me dicen, ¿sabes qué? Es un nombre que no puedes registrar porque es del dominio público, en español es ganadores, entonces no puedes registrar, puedes registrar tal vez el personaje, el equipo. Pero el nombre, pues, es del dominio público y ya hay un registro que es el que tenía Antonio Morales, que es el dueño del grupo, del sonido Winners, que es el dueño de ese sonido que es muy conocido, Winners. Entonces yo recurro a este Antonio Morales, le platico con él, le doy mi versión, me dice, sí, claro que sí, nada más te pido que vengas a los conciertos míos para yo presentarte con la gente, ¿no? Como Winners el luchador. Bueno, me voy en dos ocasiones en conciertos con Antonio Morales, me presenta y él me da la autorización de andar con el nombre de Winners. Entonces, lo único que hice en derecho de autor fue cambiarle al equipo, no a la máscara. Bueno, la máscara tenía una W antes, no sé si te acuerdes. Sí, La anterior correcto. Winners traía una W aquí. Ajá. Entonces, yo le hice el cambio, le quité la W, me puse shigusas en lugar de botas como las traía Andrés Palomé, que en paz descanse. Correcto. Y empecé a meterles letras y otros arreglos al equipo para que ya no fuera igual al que estaba registrado. Y es como Okay. yo obtengo el permiso para andar con el nombre de Winners. Entiendo. Y en este punto de la historia, Triple A en algún momento se quiso meter contigo con el nombre, quiso hacer algo con respecto a esto. No, no, no que yo sepa. Supe que quiso sacar un Winners. Porque, Okay. bueno, yo no estaba ahí aquí, ya me había ido a trabajar fuera. Y supe por ahí, por los compañeros que querían sacar un Winners, un nuevo Winners. Pero no les funcionó, desconozco el motivo cuál sería. No sé si indagaron por ahí y vieron que ya estaba el registro. Okay. Desconozco totalmente, pero ya no sacaron el personaje. Yo regresé aquí a la Ciudad de México y dije, pues voy a retomar mi carrera luchística, ¿no? Aunque allá donde estaba, yo estaba luchando. Había un promotor allá en Baja California Sur que hacía funciones de Triple A cada 15 días y llevaba la estelar y la semifinal de Triple A. Entonces ya conmigo se reforzaban allá y luchadores locales aparte. Y yo Okay. seguí luchando, nunca dejé de luchar. Entonces, bueno, mencionas la plaza de Baja California. ¿Nunca te topaste con Black Abyss o con el Black Abyss Junior? No, 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 no. No, de hecho, cuando fallece Andrés. Yo me entero, yo andaba todavía por allá y me entero que había fallecido, pero
Yo no sabía de ningún Black Abyss, ni Abismo 2, ni nada de eso. Yo no sabía Okay. absolutamente nada de eso. Hasta cuando ya me enteré de todo, de que de repente ya había un Black Abyss y luego un Abismo Junior, y ya se hizo un relajo ahí tremendo. Que hasta la fecha te digo una cosa, no sé cuántos abismos ya haya, te lo juro, no sé cuántos son. Bueno. Porque he escuchado, creo que Junior, Black Abyss y Black Abyss Junior. Entonces digo, no, 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 desconozco realmente. Activos está el Abismo Negro Junior, actual personaje triple A. Está Ok. el Black Abyss Junior, que es el que continuó con el personaje después de que Black Abyss desapareciera del radar. Él Ok. está en Mexicali. Y está el hijo de Andrés Palomeque, hijo de Abismo Negro, que precisamente toda esta polémica desde que surgió un Abismo Negro Junior ha estado presente. No se ha Okay. visto mediáticamente al joven, pero en algún momento yo sé que pudiera dar una sorpresa. Sí, claro. Ese es Que es al que el. le corresponde el nombre, o sea, es al que le correspondería el nombre como debe. Si lo vemos desde un lado ¿No? ético y moral, sí. Sin Sí. embargo, tú sabes que Papelito habla y sabemos que el dueño del Eso sí. personaje es Triple A. Pero bueno, en esos temas no nos vamos a meter, Winners, porque Exactamente. entonces vamos a empezar a hablar de otras cosas picaronas. Y ahorita el tema es Winners y la historia de Abismo Negro. El otro Okay. Abismo Negro que la gente, ni yo incluso, ubicábamos. Estamos hablando de que Black Abyss, nosotros lo tomábamos como la segunda versión de un Abismo Negro antes de que pasara a Black Abyss. Pero entonces, gracias a la historia que nos topamos por esa foto que, ojo, no publicó Winners 2, No la no. publiqué yo, la subió Sí, Andy. Winners no está haciendo negocio con esto. Él está No. haciendo su vida normal. Una página, que bueno, gracias a esa página, estamos el día de hoy, Winners y yo aquí hablando de esta historia. Y todas las personas Me da también risa. que quieren saber esta historia están al tanto de esto. Simplemente fue tomada esa imagen y en este momento nos percatamos entonces que entonces el Black Abyss habría sido la tercera versión y tú realmente fuiste la segunda versión. Pero De Abismo Negro. ojo, exactamente, hay que aclarar, no hay que mezclar datos, no hay que confundir. Todo esto que estamos por, bueno, que está Winners por explicar o informar es en el 2000, 99-2000, ¿verdad? Correcto,99, Winners. 2000 aproximadamente, sí. 99, 2000 por ahí fue. Ok, la La historia de información. Black Abyss fue hasta el 2008. No hay que mezclar tiempos. Y entonces es donde ahora sí, Winners, te dejo el espacio para que tú nos platiques cómo llega el personaje, la máscara y el equipo de Abismo Negro a ti. ¿Cómo lo utilizaste? ¿Por qué lo utilizaste? ¿Y por qué lo dejaste de utilizar? El espacio Okay, es tuyo, Winners. muy bien, gracias. Bueno, pues mira, estando yo trabajando como Winners y Abismo como Abismo. Desafortunadamente Andrés Palomeque, que en paz descanse, pues enferma y no puede luchar. Entonces, por ahí ya tenía muchas fechas pendientes, porque tú sabes que las fechas de luchadores son como los artistas, ¿no? Los apartan desde meses antes. Entonces él tenía un Correcto. sinfín de funciones. Cuando Andrés Palomeque, enferma, me mandan a hablar a mí. Antonio Peña, en paz descanse también, y me dice: ¿Sabes qué? Hay dos personas, bueno, estás tú y otra persona de Monterrey, que le voy a dar oportunidad como Abismo Negro en lo que él se recupera, porque tiene muchísimas funciones pendientes. Eso lo puede constatar la misma empresa AAA, si es que hablan con la verdad. Y digo: Ok, perfecto. Dice: Entonces vamos a hacerte la prueba a ti y la prueba al chico de Monterrey. Y vamos a ver quién se queda con el nombre de Abismo Negro, porque Okay. pues él está muy mal. Perfecto. Entonces, por ahí intercede por mí Pentagón, Black, intercede por mí Blue Demon Jr. y Cibernético. Les pregunta Antonio Peña, ellos, ¿cómo ven a Winners para el no? Dice, pues jefe, está igual, está idéntico. Dices, véalo, póngale el equipo y está idéntico. Dice, bueno, vamos a darle unas dos funciones a ver cómo trabaja. Y me dan las dos funciones como Abismo. Incluso el primer equipo que yo subo, que es el que está ahí en la foto, no sé si vieron por ahí una foto donde estoy yo hincado como Winners, como Abismo, perdón, ese es el equipo que es negro con naranja, azul y blanco. Ese me lo mandó a mí Andrés.
Andrés, sabiendo que yo iba a encarnar el personaje, me lo manda el equipo completo a mí, y Lucho le gusta mucho a Antonio Peña, y pues me dan la oportunidad. Perdón. Okay, sí, no te preocupes, Winners. Entonces, pues ya no fue necesario hacerle la prueba al chico de Monterrey, y me dan la oportunidad a mí de trabajar como Abismo Negro. Me empiezan a mover en diferentes puntos de la República. Esto fue muy, muy en secreto, porque no querían que se supiera que Andrés estaba enfermo, ¿me entiendes? Entonces empiezo a trabajar pues con todos los compañeros, con el señor Aguayo, en paz descanse, con Perrito Aguayo, Octagón, Blue Demo, pues con todos, con toda la caravana empiezo yo a trabajar y haciendo muy buenas luchas, la verdad. Y pues me quedé con el nombre cerca de un año, que de hecho, pues todos pensaban que ya se me iba a quedar. Y muchos de los compañeros me decían, oye, felicidades, te ves bien, dices, o sea, es que trabajan igual, dice, trabajas bien de rudo y trabajas bien de técnico. Dice, Como la dato verdad. curioso, Winners, en pantalla en este momento se encuentra la imagen a la cual haces referencia. ¿Así? Portando el equipo, sí, correcto, está en pantalla, la gente está viendo esa imagen donde tú posas como Abismo Negro. Y Así. bueno, para quienes tienen un poquito de seguimiento del deporte de Tripla desde hace años, a primera vista se ve claramente que no es Andrés Palomeque, tanto en la boca como el de la máscara, se ve una diferencia, pero en ese momento no era tan común que la gente se percatara, y si se percataba era por los mismos medios que difundían el deporte, revistas Así o es. propios luchadores. No había redes sociales, no había manera de que esto se conociera, pues más a grandes rasgos. Incluso en pleno 2021, cuando las redes sociales tienen aproximadamente 5 años de ser espacios donde se libera esta información, hasta hoy, y no por Winners, sino por una página de Facebook, es que esto se está haciendo viral. Ahora bien, Sí. mi querido Winners, ¿cómo es ese proceso de tu ser Abismo Negro? ¿Cuánto tiempo lo utilizaste y cuándo lo dejaste de utilizar? Ok, yo empiezo. Bueno, primero que nada, quiero aclarar y que quede súper claro, porque ya por ahí hay muchos comentarios que me han molestado algunos porque me faltan al respeto, y pues yo creo que no es justo, ¿no? Si no saben la realidad y las cosas como son, pues ¿para qué hablan si no saben? Yo no quiero ni lucrar con el nombre de Abismo, no me estoy colgando de la fama de Abismo Negro. Yo fui Abismo Negro durante casi un año, que fue 99-2000 aproximadamente, y tan tan se acabó. Yo no estoy lucrando, yo no estoy colgándome de la fama de nadie. Yo hice mi camino como Winners, lo hice yo, y mi camino de un año de Abismo Negro, lo hice yo, únicamente. Entonces, eso es más que nada que quiero aclarar para que la gente no piense que ya hay otro abismo, porque muchos sí empezaron a especular y decir, otro abismo más, entonces tú eres el abismo 3. No, 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 no. Yo fui durante un año, estamos hablando 99, 2000 aproximadamente, y tan tan, nada más. Después de ese lapso, afortunadamente Andrés Palomeque se recupera al 100% y regresa a trabajar como Abismo Negro, que hasta por cierto nos enfrentamos después, por ahí no me acuerdo el lugar, Winners contra Abismo Negro, ¿no? Bueno, íbamos en tercia, en tríos. Pero, o sea, fue padre porque imagínate, ¿no? Después de que yo anduve casi un año con el nombre de Abismo, regresa él y me ponen en contra de él. Fue algo padrísimo, ¿no? Porque yo quería mucho a Andrés. Andrés era muy amigo mío, muy, muy amigo mío. Éramos súper amigos. Y el luchar con él, con los personajes que él tuvo, o sea, imagínate, ¿no? Sí, de hecho en Entonces, pantalla está esa imagen que destapó toda esta polémica de Winners, usted y Abismo donde Negro estamos los Andrés dos Palomeque. abrazados. Esa Correcto. fue una función de televisión. Te juro, no sé si fue Aguascalientes o Zacatecas, esa función. Pero sí, sí. Esa foto fue la que destapó Toda esta todo historia. el rollo ahí. Pero yo nada más te digo, trabajo ese cerca de un año y después regresa Andrés y yo ya dejo el nombre, yo ya se acabó. Fue una historia muy padre. Fue algo bonito para mí porque fue un año de andar luchando con el perro Aguayo, en paz descanse, el perrito Octagón, Cibernético, pues con todos, o sea, con todos los compañeros. Los compañeros no pueden mentirte, ellos me recuerdan.
Y pues no tengo por qué colgarme yo de la fama de nadie, ¿no? Yo he hecho mi camino solo y han sido nombres muy fuertes porque pues Andrés fue muy bueno en los dos personajes y pues para mí ha sido muy difícil el estar, el seguir ese legado, ¿no? Ese legado, pero con mi propia historia. Y pues aquí sigo, mira, sigo trabajando todavía como Winners, no como yo quisiera por mi trabajo y pues por la pandemia que se atravesó, pero aquí seguimos vigentes todavía. Ok, entonces, resumiendo toda esta historia en pocas palabras, Winners personificó a Abismo Negro debido a que Andrés Palomeque tiene que salir un tiempo, un año aproximadamente, pero todo esto incluso fue antes de que Abismo Negro mediáticamente se le conociera como el Rey del Martinete, o sea, antes de que se hiciera un luchador famoso, y digo un luchador famoso entre comillas, porque bueno, sabemos que la época de Abismo Negro tuvo etapas muy interesantes, ser parte de los Vipers, el tema de los Brennan, que yo sé que también por ahí tiene que comentarnos algo con respecto a esto. Estaba yo también, sí. Después viene la etapa del abismo de la televisión, y ya lamentablemente no pudo ser el abismo de las redes, que yo creo que actualmente hubiera sido un fenómeno Andrés Palomeque en esta época. Sí. Todo esto fue antes, y aclarando también que se confunde el tema de que la historia de Black Abyss con Abismo Negro y usted, debido a que en ese momento 2008, que fue 8 años después de que usted personificó Abismo Negro, también sale Abismo Negro por temas de salud. Afortunadamente o desgraciadamente, no lo sabemos porque también se ha mencionado mucha historia con que Abismo Negro no quería que existiera un Black Abyss y todo esto. Dentro de AAA la historia surge y sigue con la contraparte, llevan una buena rivalidad y bueno, lamentablemente pues pasa lo que ya sabemos. Entonces, Sí, para sí. aquellas personas que no entendían esta historia, el tema del por qué Abismo Negro o Andrés Palomeque tiene que salir un tiempo de AAA es por cuestiones de salud. Primeramente lo personifica Winners, el luchador que tenemos en este momento en pantalla, Así y en 2008, el que después fue es. Black Abyss también hizo algo similar. Ahora bien, Winners, platícame, en esa historia como Abismo Negro en televisión, ¿qué recuerdas que ahora sí que tú pudiste llevar a cabo? Me hablabas de la historia de los Brennan, pero en televisión, para aquellas personas que gustan de buscar ese tipo de encuentros grabados de VHS que ya están en YouTube, ¿en qué eventos importantes tú fuiste a Abismo Negro? ¿Recuerdas alguno? Bueno, el más importante, que no luché como Abismo, pero estuve presente, bueno, importantes fueron varios, porque fueron luchas de jaula, fue Rey de Reyes en el Toro de Cuatro Caminos, lucha en jaula con los perros, con los perritos, o sea, fueron varios importantes, pero uno de los que pues más me gustó y me sentí muy bien fue cuando los gemelos Brennan, yo creo que mucha gente vio esa función, y si no lo pueden ver en las redes, cuando subimos otro Pentagón y un servidor como Winners, subimos primero al ring, cuando ya estaban los Brennan ahí, nosotros los descuidamos pensando ellos que éramos nosotros los verdaderos, ¿no? Entonces, ellos estaban enfocados en nosotros y cuando estábamos por pegarles a ellos, llega Abismo Negro y Pentagón, brincan la jaula y se meten y pues pasó lo que pasó, lo que todos vieron que sucedió. Y lo Pero demás es ahí, historia, pocas ya lo demás es palabras. historia, sí. De Sí, ahí hecho, lo pueden ver en Facebook, aparece. sí. Si Perdón, en no, YouTube, sí, en disculpa. YouTube y en Facebook también, te Sí, sorprendería. bueno, también. Si no estoy mal, después de ese martinete que le hizo Abismo Negro a uno de los Brennan, ya se le empezaba a conocer como el Rey del Martinete Abismo Negro, Así y es, entre ese y así es. muchos más. Entonces estamos hablando, perdón, que tú fuiste parte de este evento histórico y de esa lucha en particular que todavía, eso fue en el 99 si no mal recuerdo, ya en esa época AAA se le conocía como una empresa polémica. A Toño Peña se le conocía como el padre de la lucha libre moderna. Ya en Así ese es. año ya AAA marcaba su estilo muy definido y bueno, tú fuiste parte de ese momento que trasciende la historia y la verdad Así es que
pues yo creo que este es un muy buen momento para que todas las personas que están en vivo en este instante conozcan esta versión de que existió un abismo negro. Bueno, yo difundí como el otro rey del martinete, porque de alguna manera se encapsula todo en una misma historia y muy curiosamente tú llegaste a personificar primeramente a Winners y ya después Abismo Negro. Esas son coincidencias de la vida y coincidencias de la lucha, porque en otras ocasiones hemos visto algo muy similar. Y bueno, al final del día, mi querido Winners, por lo que entiendo, tú sigues siendo luchador activo, pero ya a lo mejor, no sé, luchas una vez al mes o cada cuánto luchas. Pues mira, yo tenía ya unos proyectos muy buenos antes de que empezara la pandemia. Desafortunadamente, pues tenía unas giras en Estados Unidos, tenía varias funciones por ahí, pero desafortunadamente pasó esto y todo se paró. Ahorita, pues quiero retomarlo nuevamente y estoy en pláticas con algunos promotores. Por ahí tengo una lucha ya muy importante de máscara, contra Uro Rocker, Okay. de los Inferno Rockers, que los han de conocer. Sí. Por ahí hay varias, hay unas entrevistas ya ahí en YouTube que nos hicieron favor ahí unos compañeros, bueno, unos compañeros de usted, de invitarnos. Y por ahí hay muchas cosas que tenemos en puerta, pero pues ahorita desafortunadamente 2 veces al mes es cuando estoy luchando por lo mismo de mi trabajo. Mi trabajo me absorbe demasiado. Yo amo la lucha libre, la verdad es un deporte que me ha dado mucho. Pero mi trabajo ahorita ocupa el 90% del tiempo, la verdad. Entiendo. A veces ni con mi familia estoy porque yo salgo mucho fuera. Y pues imagínate, ¿no? Pero quiero retomarlo y en cuanto a esto ya se abran bien las puertas nuevamente de las arenas y ya esté mucho mejor esto, pues adelante, ¿no? A retomarla. Okay, perfecto. Y bueno, también hay que entender, Winners, yo sé que tu postura con algunos comentarios negativos es que te faltan al respeto, pero vamos a tratar de ponerlos en los zapatos de esas personas, independientemente de que son avatares de internet, tú sabes que no tienen ni nombre ni nada. Pero hay que recapitular que, por ejemplo, hace años existió una supuesta parca encarcelada, que un medio como Televisa lo anunció así. Y el propio Elia Park salió a decir: oye, espérame, Televisa, yo no soy o yo no fui esa parca. Oh, No sí. confundan a la gente, ni la parca triple A es esa persona que está ahí encarcelada, que después creo que Televisa tuvo que salir a disculparse o aclarar la información. Sí, sí, Y sí. más porque, como tú lo mencionas, al alcance de muchos de nosotros, porque yo me incluyo, sabíamos del dato de Black Abyss adelante, pero de Black Abyss para atrás. Es información muy difusa. De hecho, por ahí vi el día de ayer que en comentarios había incluso, si no mal entendí, excompañeros luchadores que tú reconociste, ubicaste en ese momento que te estaban saludando y también como da Sí. aportando datos a la historia de Winners 2 y el tema este de Abismo Negro en tu Así es. piel, pocas palabras. Entonces, Sí. tratando de no justificar, pero sí entender el por qué la gente está un poquito sesgada o tan, ¿cómo decirte?, tan sensible con estos temas es por ese tipo de situaciones, pero también porque actualmente, bueno, te mencionaba todos los nombres que ya están involucrados en este tipo, que si el registro, que si no, que si sí lo tiene, que si no lo tiene, y bueno, al final del día, creo que aquí queda muy claro que todo lo que se vivió de Winners 2, con Andrés Palomeque, Abismo Negro, incluso como propio Winners 2, fue en un inicio en Triple A. Y después de que regresó Andrés Palomeque, tú partiste y decidiste hacer tu propia historia después del 2003. Y del 2003 a la fecha, has tratado de estar activo, no como quisieras por temas laborales, pero has Así es. estado dentro del deporte. Incluso me estás mencionando que lucha de apuesta, máscara contra máscara, con Uro Rocker, que también es otro de esos personajes que surge en AAA y después se va al ámbito independiente con otra versión, no sé si es segunda o tercera versión. Esta Segunda rivalidad, versión. cuéntame cómo surge en México, Estados Unidos, por qué llegan a ese máscara contra máscara. Bueno, esta rivalidad empezó con él en una ocasión que fuimos a luchar a Guadalajara. A Okay. Guadalajara fue. Estábamos, bueno,
el vestidor está separado, técnicos y rudos. Había una pequeña barda, pero se alcanzaba a ver gente del otro lado. Entonces yo empiezo a escuchar que Puro Rocker, bueno, empieza a faltarle respeto a unos jóvenes, a unos chamacos de la primera, segunda lucha. Correcto. Y les empezó a gritar y les faltó al respeto. Entonces yo sí me asomé y le dije, hey, tranquilo, le digo, no les hables así. Tú también empezaste así, le dije, no les hables así. ¿Tú qué te metes? Y empezó ahí a hacerme ademanes. Y pues que me brinco la barda, mi amigo, weo. Que me brinco la barda y que nos trenzamos ahí en el vestidor. Ya nos separaron, me sacaron por la puerta y me metieron al mío. Y desde ahí empezó la rivalidad. Entonces, coincidimos en algunas funciones, luchamos en contra, y este amigo, como siempre, pues siempre anda con otros cuatro de los infiernos rockers. Y pues sí, la verdad, no lo voy a negar. Me daban unas buenas friegas entre todos, ¿no? Y desafortunadamente las personas que yo llevaba como parejas míos, pues no le entraban, no le entraban. Entonces sí, dos veces salí en camilla, siempre me rompió la máscara, hasta que llegó el momento en que le dije, ¿qué te parece si vamos solos, máscara contra máscara, no lleves a tu gente y vámonos, ¿no? Correcto. Aceptó, por ahí ya hay un promotor de Texas que está interesado, quedó de venir a México la siguiente semana para platicar referente a esa función, porque él la quiere hacer en El Paso, Texas, y dijo, bueno, también me gustaría hacerla en México. Entonces estamos todavía en pláticas con esta persona y pues veremos a ver qué sucede, ¿no? Ojalá se concrete, yo creo que sería también otra oportunidad para que Winners en esta época actual de las redes y de los medios, independientemente de esta imagen que ahorita te tiene en un punto mediático muy fuerte, también ese tipo de encuentro ya algo luchístico, también impulsar a Winners actualmente, porque bueno, también hay que mencionar que la pandemia, el que los luchadores estén tan limitados en sus encuentros, impide muchas veces que la gente los tenga como identificables. Vimos el claro ejemplo contigo, que sí hay un dato de un Winners 2, sin embargo, como que no estaba muy presente hasta que ahorita ya se está empezando a hablar de él. Y bueno, ya tienes más de 20 años con el personaje. Ya tienes Sí, más ya. de 20 años como Ya Winners. mal. Y bueno, también, regresando un poquito atrás, mi querido Winners. En esta, tú, bueno, mencionaste un nombre muy importante como el cibernético, también un luchador muy mediático y muy actual en este momento. ¿En alguna ocasión alternaste con él como parte de los Vipers? Sí, luché muchas veces como pareja de él y también en contra de él. Ok, Pues ya entiendo. traíamos el grupillo, el grupito con el que andábamos, pues siempre era Cibernético, Blue Demon, Pentagón, Octagón, los perritos, papá e hijo. Era un grupito ya que siempre andábamos para todos lados. Pero sí, alterné con todos, con todas las estrellas, con La Parca, en paz descanse también. Y pues con muchos compañeros, todos me conocen. Con los exóticos, con My Flower, Pimpinela, Polvo de Estrella, todos ellos me conocen y saben de dónde vengo y saben que no soy un robanombres, como por ahí lo mencionaron en las redes, Correcto. como mencionaron que era un, bueno, no tiene caso ni mencionar a estas personas que me faltaron al respeto, gente que no sabe realmente de lucha libre, porque si supieran no dirían las tonterías que dicen, robanombres, que me cuelgo de la fama de ellos. Y, pero bueno, nos hacemos a un lado, esas personas no existen. Pero yo he forjado mi propio camino. He tenido mucho apoyo de todas las estrellas de AAA en ese entonces, porque ya muchos ya no están dentro de cuando estaba el grupo que estaba Antonio Peña. Todos ellos me reconocen y saben quién soy realmente y saben que no soy un robanombres, un cazanombres. Ellos lo saben quién soy. Correcto. Y de hecho por aquí una de las preguntas que están en vivo, José Anselmo Aranda pregunta, ¿por qué no siguió en AAA y si estaré dispuesto a regresar a la empresa, la Caravana Estelar? Ese tipo de preguntas actualmente también son muy comunes. Winners, no sé si en algún momento explicaste definidamente el por qué saliste. No, expliqué. Bueno, fue por parte de mi trabajo. Yo Ok. tenía que irme porque había una, no sé si mencionarlo, pero bueno, como
Como comandante antinarcóticos, me tuve que ir a trabajar fuera de aquí Okay. y lo tuve que dejar, tuve que dejarlo. A mí me dolió mucho dejar la empresa porque estaba yo bien, yo estaba muy bien como Winners, había proyectos para, me iban a juntar con Alan Stone, Chris Okay. Stone, los hermanos de Caló, y íbamos a hacer otro grupo como de bailarines, luchadores y todo eso, ¿no? Pero desafortunadamente ya no se dio porque yo me tuve que ir y necesitaban gente, pues, como un servidor y como la gente que yo traía, y nos tuvimos que ir a trabajar. Fue por eso que Okay. me salí de la empresa AAA. Si a mí me propusieran regresar, yo sin duda lo haría, créeme. O sea, adelante, ¿no? Yo nací en AAA. Nací en AAA y pues, Okay. adelante lo haría. Y por ejemplo, antes de Triple A, ¿estuviste en el Consejo, en la empresa mexicana de lucha libre? Y estuve, uy, te voy a contar rápido. Yo inicié como Diamante Azul, fue el primer Diamante Azul allá Oh, wow, en eso los es años. otro punto, otra Sí. polémica después de No, estas el Diamante declaraciones. Azul lo sabe, yo es mi amigo. Y una Okay. ocasión que coincidimos yo como Winners y yo ya como Diamante, mi primo que es Vangelis, no sé si conozcan a Vangelis, yo creo que sí lo conocen. Claro que sí, Es mi otro primo. luchador mediático Y actualmente. ándale, y ya, y comentó ese día. Le dice a Diamante, mira, él fue el primer Diamante Azul. Dice, ¿a poco sí, mijo? Le digo, sí. Le dije, allá por los años 92, 91, 92, yo andaba como Diamante Azul. Todo esto yo lo saqué porque el nombre, porque yo tenía un taller de joyería. Yo aparte me dedico a la joyería, hechuras. Correcto. Y me pongo ese nombre, empiezo a trabajar como Diamante Azul. Posteriormente me dan el de Caballero del Ring. Bueno, también lo saqué yo ese nombre. Caballero del Ring, con un primo mío que éramos los Caballeros del Ring 1 y 2. Okay. Trabajábamos en la empresa mexicana. Después me dan oportunidad en IWRG como Neblina. Me quitan el nombre porque me dan el Último Vampiro. Por ahí Último donde. vampiro, un Ah, nombre que Último Vampiro, también, así sí, es. un nombre que Fíjate, también fue siempre he andado mediático en su rodeado de momento. ese tipo de cosas porque. Sí. Por ahí el último vampiro que estaba ahí tuvo problemas con la empresa, se sale él y se quería llevar el nombre no le pertenecía a él, a lo que yo sé, y el dueño de la empresa de la IWRG me dice, ¿sabes Licenciado qué? Marco Moreno, si no estoy mal. Marco Moreno me da el nombre a mí de último vampiro y empiezo a trabajar como último vampiro. Crece una rivalidad con Aníbal Jr., en paz descanse, muchos compañeros se han ido, y pierdo la máscara con él. Pierdo la máscara como este último vampiro con Aníbal Jr. Ahí en Naucalpan, precisamente. Esa función la grabaron para una televisora, era televisora de pago. No he tenido la oportunidad de conseguir ese video, pero por ahí debe de andar. Y pierdo yo la Posiblemente máscara sí. con Perdón. Oye, si no, no te preocupes. Y ahorita que mencionas Vangelis, Diamante Azul, ¿estás al Venga. tanto de toda esa situación en torno al Consejo Mundial de Lucha Sí, Libre de sí, sí, manera sí. actual? Digo, Dime. te lo quiero preguntar porque al final de cuentas, tú sabes que actualmente es la época de la opinión y la época de las redes. Cualquier persona podemos opinar, y digo podemos porque hasta yo opino, pero tú que eres una persona certificada por ser luchador, y tú que aparte has vivido en diferentes etapas de las distintas empresas, ¿cuál es tu opinión o cómo percibes el que, por ejemplo, Diamante Azul, Vangelis, por mencionar algunos, decidan buscar nuevos horizontes? Que ojo, no es nuevo, porque incluso desde la época que tú estabas, la desbandada, es más, por eso surge AAA y también la propia AAA ha tenido sus historias. ¿Qué es Así lo que es, necesita una empresa para no caer en ese punto de que sus luchadores tengan que salir a buscar nuevas oportunidades? mira, yo lo que he visto y lo veo con mi primo Vangelis y luego con Diamante Azul, un muy buen amigo. Siento que la empresa, a lo que yo he visto, tiene su grupito cerrado de estrellas y no le da oportunidad a la gente nueva. Y gente nueva, yo me refiero porque Vangelis es, en realidad es nuevo, entre comillas, que es un personaje que le deberían ya de haber dado la oportunidad de luchas estrellas. Entonces se cansan. Este Diamante Azul es buenísimo también, muy buen luchador, en todos los aspectos, ¿eh? Rudo, técnico, a ras de lona, de todas las luchas. Los dos te la saben muy bien, pero no les dan ese empujoncito que les hace falta para ser estrellas, ¿no? Para mí son unos estrellas porque son muy buenos.
Pero desafortunadamente la empresa mexicana de lucha libre, el Consejo Mundial, tiene un grupito que no permite que suban los demás. Y por eso los muchachos se cansan y dicen, vámonos, ¿no? Vámonos, o sea, soy mejor que fulanito y a fulanito lo traen en estrellas y yo qué, ¿no? Y se cansan los muchachos y desean buscar nuevos horizontes. Y está bien porque pues ellos quieren seguir creciendo, ¿no? En este deporte. Y pues cómo, si no te dan la oportunidad en la empresa, pues hay que buscarle, simplemente. Ok, entiendo. Y ahora bien, relacionado también a Diamante Azul, que si no mal te entendí, tú decidiste utilizar el nombre de Diamante Azul por la Así. joyería que comentas. O sea, tú creaste el nombre del Sí, Diamante Azul. yo creé ese nombre Ok. y ya el tiempo, pues, cuando me empiezo a ver, bueno, empiezo a notar que habían por ahí otros nombres y me gusta el de Caballero del Ring y empiezo a diseñar mi equipo junto con un primo mío que también era luchador y dejo el nombre de Diamante Azul así, o sea, pues yo ni tenía pensado que algún día ese nombre fuera a relucir tanto, ¿no? Y ni siquiera me dio por ir a registrarlo, porque pues realmente no me interesaba, ¿no? Dije, pues hay que cambiarle, ¿no? Entonces yo lo saco porque yo me dedicaba a la joyería, bueno, me dedico aún a la joyería cuando tengo tiempo. Y dije, va, diamante, no, pero a ver, no, diamante azul. Y ya empecé a diseñar el equipo y todo, que por ahí te voy a compartir más al rato, o no sé si te la compartí una foto, no te la compartí, te la voy a compartir al rato con mis Correcto. inicios como diamante azul para que veas la máscara, y eso fue hace 91, 92, Sí, por estamos ahí. hablando para aclarar, porque ahorita también la Sí, gente ya está no vayan a empezando a decir, no, comentar. también me quiere quitar el nombre a diamante azul, los que no Estamos saben, hablando del nombre. Recordemos que una cosa es el nombre y otra ¿no? cosa es el concepto de personaje. Así El es. concepto de Diamante Azul, el hoy DMT Azul, el consejo lo decidió sacar para tratar de rescatar viejas glorias, emulando prácticamente la historia de Blue Demon Jr. Eso cualquier persona lo sabe. Así es. Pero tú estás hablando de un nombre con otra imagen. Que por cierto, mi querido Winners, ahorita me estoy topando en una información, nada más confírmame. ¿Tú le quitaste la cabellera a Bobero Infernal y al Anticristo en algún No, momento? no, no, ese fue el otro, último vampiro. Ok, correcto. Ese fue el otro. Correcto. Y una vez mencionamos Diamante Azul, ¿tú participarías? ¿Te gustaría participar a ti directamente, que eres luchador independiente, en esta eliminatoria que tanto se ha sonado? Por el título nacional independiente que precisamente Diamante Azul está tratando de que se aterrice dentro de la lucha libre. Sí, claro, si me dieran la oportunidad, con todo gusto lo haría. ¿Sí cumples con los requisitos? Pues sí, yo creo que sí. En cuanto a peso, en cuanto a todo eso, sí. Eso sí, yo sé que sí, sin problema. Perfecto. Sí, y bueno, te lo pregunto porque también es un tema mediático y se cruza directamente con tu historia de alguna manera. Y bueno, un saludo a Diamante Azul y a Vangelis, que ahorita ya tienen muy Igual. buenos proyectos. La verdad es que ambos están rondando la órbita de AAA. Vangelis todavía no se libera del todo, pero ya lo vimos por ahí en una imagen en Héroes Inmortales. Y bueno, Pues él ya estuvo en Triple A, de ahí salió. Él salió de sí. Triple A, ¿te acuerdas? Con los Bang Boys, algo así. Sí, Que de eran. hecho ya era Vangelis en Triple A. Ajá, ya era Vangelis, ¿eh? El nombre le pertenece a él. Sí, correcto. Entonces, Y sí, yo creo que sí regresa para allá, mi primo, sí regresa. sí, yo creo que por ahí en una de esas hasta Vangelis debuta junto a, bueno, regresa a Triple A junto al Winner 2, Regresa. ¿eh? Todo Pues. estamos en una época donde Triple A puede ser todo posible, señoras y señores. Eso lo tengo muy bien claro. Y bueno, Winners, ya casi para finalizar el tema, porque bueno, tenemos que seguir leyendo preguntas, que la gente está ahorita muy metida con las preguntas. ¿Algún mensaje final que tú le quieras dedicar a las personas que te apoyan o que te estarán apoyando? Porque de ahora en adelante yo sé que vas a recibir mucho apoyo, muchos mensajes de compañeros. ¿Cómo finalizarías tú este tema? Bueno, pues para todos los que han hecho preguntas, bueno, y yo se las he contestado por medio del Facebook. Y quiero darle las gracias a todos ellos que se han hablado muy bien de mí. Y para los que han hablado pésimo de mí, también saludos para ellos.
Bendiciones para todos. Y pues aquí hay winners para el rato, jóvenes. Aquí voy a andar todavía dándoles lata. Y agradezco de verdad a todos sus comentarios, ¿eh? Todos, tanto los buenos como los malos, los agradezco. Perfecto. Pero pues no me voy a colgar yo de la fama de nadie. Yo soy yo estoy forjando mi propia carrera. Y que quede bien claro que no hay un tercer abismo negro, ni cuarto, no, ¿eh? Ni nada de eso. Ni voy a luchar yo como abismo. Que les quede claro, luché 99, 2000 aproximadamente y tan tan. Ahora soy Winners 2 o Winners simplemente, ya no hay Winners 2, Winners nada más. Y ese soy yo, no hay más. Correcto, y si no es que haya, es que hubo en su momento un segundo abismo negro y hasta un tercero, eso nos queda muy claro, pero fue en tiempo Así es. pasado. Lo de actual y Exacto. la polémica actual es Abismo Negro Junior, hijo de Abismo Negro, que por cierto, ya muy personalmente, Winners, ¿tú qué opinas de esa situación con respecto a Abismo Negro Junior y el hijo de Abismo Negro? Mira, yo lo conocí cuando estaba pequeño, a su esposa también la conocí, y créeme que para mí sí sería un gusto ver luchar a Junior, la verdad me encantaría verlo luchar, y pues que aquí estoy yo para apoyarlo en lo que yo le pueda ayudar, aquí estoy yo, sería un gusto luchar al lado de él, y sería un gusto si en su momento él me pide ayuda para algo, aquí estoy para él. Okay, ¿y tú cómo ves que Triple A lanzara un abismo negro que no es parte del linaje de Andrés Palomeque? ¿Qué te voy a decir? Lo que tú Sin gustes, comentarios, sin comentarios. sin comentarios con este amigo, la verdad, no. Dicen que los, en su momento dice que lo que se ve no se juzga, pero aquí es Exactamente. lo que no se dice, pues no se puede juzgar. Y bueno, creo Pues que sí, simplemente no. tu silencio dice más que No mil es de mi agrado palabras. y nada más, ¿no? No es de mi agrado. Yo creo que al que le pertenece estar ahí con ese nombre es al Junior, a su hijo de Andrés. Y pues Perfecto. aquí estoy a la orden para cuando guste el hijo de Andrés que yo lo pueda apoyar, puede contar conmigo. Ok. Winners, y bueno, no sé si hay parte de tu staff que está contigo pueda tener a la mano que te puedan hacer llegar una imagen de la máscara de tu personaje de Diamante Azul. La gente está muy interesada en conocer esa imagen. Si no sé si por WhatsApp me la puedes enviar, ahorita Te mismo la la voy a ponemos. enviar por WhatsApp. Dame un minuto. Claro, digo, la puedes ir buscando en lo que Sí, vemos sí, los sí. comentarios, porque yo estoy tratando de rastrear en alguno de los portales donde este tipo de información de antaño y añeja, digo, sin faltar respeto, o sea, con cierta época de la lucha, puedo encontrar. No he encontrado nada ni de Winners 2, del último vampiro, por eso te preguntaba, porque aquí Así es. encontré una información, pero no he encontrado no he logrado localizar algún perfil donde te mencione o mencione a este primer diamante azul. Recordemos que No. incluso la sombra en su momento hubo una versión que fue Black Warrior, si no estoy mal. Drago en su momento hubo uno que desenmascaró Dr. Wagner Jr. Y bueno, al final de cuentas, digo, si me pudieras hacer llegar esa foto ahorita mismo la mostramos porque la gente está Sí, muy interesadísima. la tengo, la estoy buscando, Sí, no te apures, aquí pero sí, nosotros sí la tengo. tranquilos. Ah, Bueno, sí. en lo que llega esa imagen, vamos a tratar de leer algunos comentarios. Dice un buen seguidor, cero y estable por aquí. Aquí a los fans les llamamos ceros y estables, porque siguen a su amigo desde hace un tiempo considerable. El buen australiano dice: órales, esto es parecido al Sin Cara Negro. Hoy en día, el cinta de oro. Él también sustituyó a Carístico cuando se había lesionado en la WWE como Sin Cara Azul en aquellos tiempos. ¿Tú sabes esta Cristo. historia del Sin Cara Negro, del Sin Cara Azul y todo esto? No, no, de ellos sí no, la verdad sí no. Ya te ¿Nas? los envié, te mandé una de Neblina, una de Último Vampiro con Aníbal y una de Diamante Azul que te vas a reír porque estaba ahí como, tenía como peso, unos Peso peso lástima, pluma. no sé, pero muy pluma, El de fíjalo. Diamante Azul es la última que sales con traje, ¿verdad? No, 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 esa del traje es la de Neblina. Ese es de Ok. Neblina. La La de... que sigue con Aníbal es la que tengo como último vampiro, Ok. el día que perdí la máscara. Y la de hasta arriba es con Ya. Bobby Navarro, alta tensión, que en paz descanse. Y un servidor. Ahí estábamos en una función con el profesor Sheik Maralá, que es donde me inicié.
Y ese era mi equipo de Diamante Azul, como lo puedes ver, muy sencillito. Sí, ahorita ya estoy trabajando por mostrarlo en pantalla. Denme un segundo. Sí, Estamos totalmente en sí, vivo. Esto salió de imprevisto. En la plática que tuvimos no salió ese tema, pero qué bueno. La verdad es que me sorprendió mucho. Ese tipo de sorpresas son muy gratas. Sí sabía que existía un diamante azul en su momento, uno de antaño. Y alguna vez creo haber escuchado esa historia directamente del DMT azul. Pero bueno, mira, sorpresas que da la vida. Winners 2 también portó al primer diamante azul. Y bueno, ahora sí está en vivo lo que es esta imagen. Ese es el diseño. a ver, a Está ver. a mi mano derecha. No sé si ustedes lo ven en el tipo espejo, pero es el único enmascarado. El Winner 2 como el primer diamante azul. ¿Cómo la ve la gente que está en vivo? Dejen sus comentarios. Y Pues no bueno. fue muy famoso, no fue muy famoso con ese nombre, porque pues era cuando me iniciaba, Ok. pero a final de cuentas Diamante Azul, programas con muchos luchadores también conocidos como Diamante Azul. Ok, ahora bien, estoy por mostrar en este momento, todavía no está al aire, lo que es la imagen del Neblina. Ahorita cuando ya esté totalmente en vivo, yo te comento para que des referencia a esa historia. Sí. Dame un Ese de segundo. Neblina fue cuando estaba ahí con IWRG, fue en una entrega de unos reconocimientos. Por ahí debo de tener, pero tengo que buscarla porque en el baúl de los recuerdos tengo una con todo el equipo completo, que después te la voy a mandar también. Nomás es cuestión de ponerme a buscarla, pero tengo ahí con el equipo completo como Neblina y también como Último Vampiro. Como Último Vampiro te puedo mandar varias que tengo ahí con varios luchadores, con el Brazo de Plata en paz descanse, con los payasos, con muchos compañeros, con el Hijo del Santo. Tengo varias fotos todavía con él. Bueno, en este momento ya en pantalla se encuentra lo que es la imagen de Aníbal contra Último Maldito, perdón, contra Último Último vampiro. Vampiro, Último Vampiro, una disculpa. Sí. Por un momento yo me había ido con la finta de que era Abismo Negro precisamente, o sea, tu Sí, no, personificación no, de no. Abismo Negro, pero no comentas que es Último Vampiro. Y Sí. bueno, trato de poner la imagen de Neblina. Me parece que por alguna situación extraña no se puede. Creo que ya se pudo, dame un segundo. Para que la gente conozca todas las facetas habidas y por haber de Winners 2, el segundo Abismo Negro en su momento, no actualmente aclarando. Y bueno, aquí está ahora sí en pantalla Neblina, ese también un personaje que personificó Winners 2. Y bueno, la verdad es de que vaya pedazo de información e historia nos estamos topando contigo, mi querido Winners 2, en este momento. Yo sé que Así es. muchos consumidores de antaño de lucha van a recordar muchas anécdotas contigo, compañeros, aficionados, incluso que te llegaron a seguir desde aquel entonces. Sí. Y bueno, déjame seguir leyendo por aquí comentarios. Estaba produciendo la imagen para que la gente conociera. Dice Winners, dice Pablo Cortés. Winners con que si has luchado o tú luchaste con Supercaló en algún momento. Sí, cerca de 3 funciones más o menos, y ya fue cuando ya me quitaron de con él. Que por Ya. cierto, también leí algún comentario por ahí que la gente te confundió mucho tiempo y te relacionaba con la familia de Supercaló. Sí, fíjate que en muchos lugares yo llegaba a luchar, bueno, ya dentro del vestidor me quitaba la máscara, y compañeros ya, luchadores de antaño, ¿qué pasó, mijo? Dice, ¿cómo está tu papá? Y yo, ah, caray. Le decía, no, pues bien, mi papá está bien. ¿Y tus hermanos, Chris y Alan? Le digo, ah, no, jefe, le digo, me están confundiendo. Le dije, no, ni Caló, ni Chris, ni Alan son hermanos míos, ni el bello Greco es mi papá. En muchos lugares me decían lo mismo. No sé por qué, realmente desconozco. O los muchachos, bueno, los compañeros me confundían con alguien de los hijos de Caló. Perdón, de bello Greco. Pero siempre era lo mismo, ¿eh? Yo creo que unas 15, 20 ocasiones me confundieron con hijos del bello Greco. Ok, perfecto. Y bueno, por aquí dice Manuel Velarde Lara, dice saludos al último vampiro, grandes encuentros con Super Mega y ahora último gladiador en la López, en la Naucalpan. ¿Tú llegaste a enfrentarte a Super Mega o fue otra versión de Último Vampiro? No, fue la otra versión de Último Vampiro. No, no fui yo. Ok, correcto. Mencionando que los más grandes rivales de en este caso Winners fue Aníbal, ¿correcto? No, no,
Bueno, sí, Aníbal último, el bombero infernal, perdón, bombero infernal y Aníbal son con los que más tenía yo rivalidad, pero la más fuerte fue con Aníbal, que culminó en una lucha de máscara contra máscara. Correcto. Ya Entonces, como Neblina. correcto. Último vampiro, perdón. Ok. Dice, esa máscara del diamante azul original del señor Winners está chida, dice el australiano. Gracias, australiano. Sí, dice Pablo Cortés, felicidades al señor Winners, qué recuerdos de lucha, dice. Gracias, muchas gracias. Dice, aquí ya empiezan a surgir las preguntas hipotéticas. Dice Evolution Black, que es un seguidor también de antaño, dice, ¿quién ganaría entre un máscara contra máscara, entre Abismo Negro contra Winners? ¿Usted qué podría mencionar con respecto a esto? Pues si se llegara a dar, yo también estoy muy preparado, el muchacho trae buenas cosas, pero yo creo que le falta esa chispa a este muchacho para despegar, pero siento yo que sí, saldría yo ganador de esa lucha. Yo me siento y estoy muy preparado, tuve muy buenos maestros y la verdad siento que sí le daría batalla a este amigo. Correcto. Y bueno, la gente ya, yo creo que llegó muy, muy tarde a esa transmisión, a esta plática, esta sección llamada Revelando toda la verdad. La gente está confundida. Winners, el que está aquí conmigo, no es Black Abyss. Winners personificó al personaje de Abismo Negro antes de Black Abyss por la misma cuestión de salud, 8 años antes de que Black Abyss existiera. Solamente fue un año. Después de ese año, Winners 2 nunca más volvió a personificar Abismo Negro Jr. Y el tema por el cual estamos platicando aquí, Winners y yo, es debido a una imagen que se hizo mediática en redes sociales. Y que bueno, es por el tema prácticamente que estamos aquí. Que de hecho la imagen de nuevo está en pantalla. Esa imagen de Winners segunda versión, que es el que está ahorita en vivo con nosotros, junto a Andrés Palomeque, Abismo Negro Jr. Entonces, mi querido Winners, bueno, creo que con esto tratamos de explicar, informar, dar grandes detalles, dar un espacio tanto a ti como a las personas que tenían duda. Por mi parte es todo. No sé si tú quieras aportar algo más, mi querido Winners. No, pues nada más agradecerte este espacio, que para mí era importante que se aclarara, porque no me gustan los problemas. Bueno, mi trabajo es de problemas, ¿verdad? Pero no me gustan los problemas en mi deporte. Y la verdad, quiero decirte que te doy las gracias por darme este espacio para aclararlo. A la gente que me apoyó y que me sigue apoyando con sus comentarios, yo le doy las gracias. Y pues que quede bien, bien, bien claro esto de que no soy un tercer abismo, de que no estoy luchando como abismo, de que fui 99-2000 nada más, un año, y hasta ahí se acabó. Y ahora pues a seguir como winners. Y aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Will, te agradezco. Y pues tienes mi número telefónico y te voy a compartir las fotos como lo quedamos para que las tengas ahí de recuerdo. Y cuando gustes, tienes mi número. Correcto, Winners, también un gusto, la verdad, poder platicar contigo, un gusto que se pudiera concretar toda esta plática. La verdad es que, como te digo, no soy de entrevistas, mi formato no es ese. Incluso te comento, tú eres el segundo luchador que entrevisto en este canal. Muchas gracias. El primero fue, Afortunado. sí, no, afortunado yo, Gracias. la verdad, porque el tipo de historia que tú nos estás comentando es muy complicado de encontrar hoy en día, y más por el año en el que fue. El primer luchador que entrevisté aquí en este canal fue Ángel. Garza Jr., hoy Ángel Garza en WWE, pero en ese entonces no existían las herramientas con las que se cuentan hoy en día para estar en el formato que estamos en este momento y que yo sé que tú ya viste. La verdad, Winners, te agradezco mucho esta oportunidad que me diste de poder platicar contigo. Y bueno, No, como claro. última pregunta, una de las preguntas que tú ya aclaraste, pero mencionaste, no existe en este momento un Winner Jr. Pero hay posibilidad, No. Winners, de que en algún momento exista un Winners Junior directamente de tu legado, de tu herencia. Sí, estoy trabajando en eso. Será Winner Junior. Va a ser mi hijo el que va a luchar con ese nombre. Y por ahí un sobrino mío, que tal vez empiece a trabajar como Winners Black. Pero eso ya en su momento yo los presentaré y entonces va a ser que yo los presente, no
que quieran colgarse de la fama de uno, ¿no? La verdad. Ok, Pero sí. y para eso hay algún tiempo aproximado. No me vayas a hacer como el Rayo de Jalisco Junior, que hace como 8 años prometió que 5 años de ese punto iba a existir un continuador y hasta la fecha nunca llegó. No, sí, estamos trabajando en esto. Ya está entrenando, ya lo estoy entrenando. Y pues nada más estoy, pues ahora sí que prepararlo bien. Quiero que prepararlo al 100% para que no ande dando lástimas como otros que por ahí andan dando lástimas. Quiero Okay. prepararlo bien y pues yo le doy de margen a lo mucho 2 años y por ahí va a andar el chamaco. Okay. Y bueno, Winners, ya última pregunta, directamente duda personal. Si se puede bien, si no, no hay problema. Mencionabas que en su momento un luchador de Monterrey también competía contigo por personificar esta segunda versión de Abismo Negro. ¿Ese luchador sigue Sí. activo? ¿Ya desapareció? ¿Se puede saber el nombre? Te voy a ser sincero, nunca supe quién era. Nada Okay. más me comentaron un luchador de Monterrey, jamás me Okay. dijeron quién iba a ser, porque Okay. ya no fue necesario que viniera a la Ciudad de México, porque ya me quedé yo con el nombre. Bueno, ahora sí que pasé la prueba, ya no fue necesario traerlo, pero desconozco quién era el compañero, ¿eh? Oh, correcto. Sinceramente. Bueno, imagínate, la historia hubiera sido otra. En una de esas, hasta después de esa entrevista, bueno, después de esta plática, perdón, sale aquel luchador de Monterrey que venía a competir contigo para hacer la segunda versión de Abismo Negro en ese entonces. Sí. Winners, redes sociales donde te puedan contactar, donde puedan, no sé, si manejas productos oficiales como máscara o algo así, de Winners 2. Sí, manejo máscaras, manejo varias cosas. Simplemente en Facebook estoy como Caballero del Ring. Es Okay. el nombre que pues me con el que empecé, el que me lanzó. Okay. Y pero aparece la imagen de Winners. Yo Correcto. estoy en Facebook con ese nombre, Caballero del Ring, y aparezco con esta imagen de la máscara de Winners. Perfecto. Entonces, todas las personas, mi buen australiano por ahí me preguntaba, ahí pueden encontrar productos oficiales aclarando de Winners. El 2, hoy Winner simplemente, el autorizado, Winners. el propietario del nombre por el sonido Winners, como él ya explica. De Abismo Negro, no, porque él no lucra con esta imagen. Él Así fue en es, su momento, fue exactamente. es tiempo pasado, hace más de 21 años. Estamos platicando y sale este tema hoy en día por redes sociales, las benditas redes sociales, ojalá nunca se acaben. Y pues bueno, señoras y señores, ahora sí llegamos al final de esta plática, esta sección, revelando toda la verdad con mi buen amigo Winners, quien ya contó toda la historia del cómo, por qué, cómo y bueno, si no la viste, está la repetición inmediatamente. Y bueno, Winners, de esta manera nos despedimos, les agradecemos mucho a todas las personas, yo les mando un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Adiós.